Chine, la bidoche, l'Argentine, le pinard, le chili, le web, Yangtze, café péruvien, téléphone coréen, mandarine, espagnol, mais d'où vient ta bagnole? Si aux autres peuples voulez fermer les frontières, arrêtez d'utiliser ce qui vient de bout de la terre, à faire oublier les pays entiers, comment empêcher leur population migrée? La cuite de zombies, la coupe de Colombie, diamant sud-africain et sous mon norvégien, t-shirt taïwanais, ananas congolais, coton du Sénégal, mais qui gère le commerce mondial? Si aux autres peuples voulez fermer les frontières, arrêtez d'utiliser ce qui vient de bout de la terre, à faire oublier les pays entiers, comment empêcher leur population migrée? Des fraises marocaines, du pétrole du Yémen, des olives d'Italie et du rhum des Antilles, des faux sang brésiliens, cacao équatorien, la Luslovaquie, mais qui fabrique ton ordi? Si aux autres peuples voulaient fermer les frontières, arrêter d'utiliser ce qui vient de bout de la terre, après avoir pillé des pays entiers, comment empêcher leur population migrée? L'économie est prospère, mais tu sens cool dans tes rivières. Voilà, c'est que lo tiene muy sencillo. Y dice así. Nigo, 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 nigo. Un, dos, tres. Nigo, 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 nigo. Y un cura se metió monja y en el convento de Herrera. Nigo, 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 nigo. Y toda la monja quiere dormir con la monja nueva. Nigo, 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 nigo. Mira, sí es religiosa y la mujer del alcalde. Nigo, 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 nigo. Que ayer al salir de misa llevaba en la saya un fraile. Nigo, 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 nigo. Che, 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 que yo me sé otra. Me tienes que gritar fuerte porque me estoy jugando pescuezo. A ver qué vas a decir. Rocío se sentó encima de un hormiguero. Nigo, 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 nigo. Las hormigas se extrañaron por el cambio de agujero. ¡Tira para adentro! ¡Y vas a estar también! ¡Toma para adentro! ¡Un momentito! Esto no se va a quedar así. Tengo enseguida que voy a resolver este asunto. Mientras se quedan como el último número de malabares de los primos Sergini y Sarin. ¡Un aplauso para ellos! Y ahora el amigo Sergini va a hacer un número de 10 minutinis con mazas. ¡Seis minutinis! ¡Cuatro minutinis! ¡Un minutinis!
todo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que te ha empujado! ¡Que te ha empujado! ¡Que te ha empujado! ¡Que te ha empujado! ¿Quién es Fugatti? ¡Todo te ha empujado! ¿Cómo que Toti? ¡Que ya no hables así! ¡Que ya no es necesario, hombre! ¡No ve que ya nos ha cogido el truco! ¡Ay, chacha! ¡Menos mal porque estabas hartito de hablar así, eh! ¡Pero es que no os dais cuenta! ¡Que sin ellos no hay compañía! ¡Sin compañía no hay representación! ¡Y sin representación no hay cena! ¿Y por qué no los perdona, mi arma? Eso es mucho pedir, ¿eh? Bueno, yo creo que sí. Que eso sería lo mejor. Que los perdone, que libere a las esclavas y que todos seamos iguales en esta compañía. Sí, sería lo mejor. Pero ¿qué hacemos si ya no están? Si se han ido. No, ¿nos prometes que si aparecen, ni nos venderás, ni nos comerás? Lo prometo, claro que lo prometo, pero a ver, si hace ya un rato que se han ido, ya deben de estar para el castillo por lo menos, y ahora a ver qué hago yo. Si no tengo compañía. ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo habéis visto? ¿Se ha ido por allí? No, por allí, tampoco. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Allí! ¡Rocío! ¡Aquí están! ¿Me habéis engañado? ¡Che! ¿Esto era un truco? ¡Os voy a dar todo el truco! ¡Me has prometido que se te va la olla! ¿Que se te va? ¡No! ¡Aquí nadie me ha escuchado! Bueno, pues está bien, los perdono. Libero a las esclavas moras. Y todos seremos iguales en la compañía y todos cobraremos lo mismo. ¿Satisfecho? Sí, mucho, ver, mucho, sí. No vea. Haga, para castillo que la ve. Reinonas, hasta aquí ha llegado la representación de hoy, aunque un poco atropellada. Esperemos que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Voy a presentarles a los artistas de esta compañía. Un aplauso muy fuerte para los primos Sergini y Sorini. Para nuestras danzarinas exóticas, Bea y Jemima. Actor de comedias, el gran Valderrama. Y una servidora que se llama Rocío de la Mañana. De verdad estar aquí un año más con todos ustedes. Ahora aprendamos todos juntos la subida al castillo, pero recuerden, dejen que vayan las antorchas primero. Y nosotros les acompañamos hasta un cachito y todo. ¡Vámonos todos juntos! Agua. Más a ver, repite. Bueno, pues... Qu'est-ce qu'il en a à foutre le moineau sur sa branche? Dans le monde à la déroute ou alors quand tu dis pervenche? Lui tout ce qui l'intéresse c'est de trouver avec qui on pourrait croire à de la paresse. Moi ça me paraît plutôt sensé. Pas comme le voisin d'en face qui a sa voiture à dégager. S'il veut changer de vie, il va sur l'arbre d'à côté. C'est vrai que ça change la vie de ne pas avoir de loyer. Peut-être dans quelques jours, pour le sud va se voler. Moi j'ai raté mon tour, j'ai déjà plus de congés payés. Coincé là pour l'hiver, y'a plus qu'à patienter. Que me pousse des ailes au derrière pour pouvoir enfin migrer.
chèvre a passé la clôture, il n'y avait plus rien à brouter. Ou peut-être c'est l'aventure qui l'a mené au champ d'à côté. Pour mon nouveau passeport, va falloir encore raquer. Mais j'ai revu mon pote Wally, ils ont refusé son permis B. Bicard. Cierto festivo, pero a su vez reivindicativo, porque se nació para reivindicar que se arreglasen las murallas y se arreglase el patrimonio. Por eso siempre a las 12 en punto suenan 12 campanadas de esa iglesia, que dicen que es una ermita visigoda. No es visigoda, pero sí que tiene columnas visigodas. Se supone que están ustedes sobre un terreno muy especial. Hay gente que dice que aquí hubo un templo de una diosa Túrdula. Hay gente que dice que fue incluso una ciudad también romana. Lo que está claro es que las murallas que nos rodean son iguales que las de la Alhambra. Son árabes, hechas de tierra, y que fueron recuperadas hace muy pocos años por desempleados y parados de la propia zona que levantaron de nuevo la tierra. Luego fue conquistado por orden de Santiago hasta que ya esta zona llegaba hasta bastante lejos, hasta que ya, bueno, pues se fue abandonando el tema. Así que yo soy el que tengo que ir de manifiesto, me voy para allá, cuando escuche la campana, manifiesto, empieza la música, y lo último es cuando ha terminado el concierto, no se mueva de donde está, porque se hace el castillo de fuegos artificiales con la música que ellos interpretan, que les den, que ellos les apetezca hacer. Así que sin más, comienza la noche, bienvenidos, y comenzamos. De las campiñas y sierras, los que aquí moráis y los que venís de fuera, lo que ya habéis estado en otras noches mágicas y los que subís por vez primera, las piedras de Reina un año más os hablan. Estas palabras son manifiesto que manifiesta nuestra manifiesta lucha por el patrimonio y la historia de nuestra tierra, para recuperarlo y para no olvidarla. Es un manifiesto que reclama, porque este concierto es mucho más que un concierto. Es la fiesta alegre y reivindicativa de quienes lo juntamos cada luna de agosto para recordar nuestra historia y pedir por la recuperación del patrimonio de todas estas tierras que antes dependían de la alcazaba árabe de Reina o de la Orden de Santiago de la Espada. Piedras que son mucho más que piedras, ruinas que no son ruinas, paisajes llenos de historia, naturaleza, ganados, agricultura. Este es el escenario donde se desarrolla parte de la obra de nuestra vida. Ya han pasado 16 años ininterrumpidos en que los voluntarios, el Ayuntamiento de Reina, sus vecinas y vecinos y los voluntarios organizan uno de los principales conciertos de música medieval de toda España, posiblemente el más multitudinario. Gracias a vosotras y vosotros porque hacéis posible este momento. Pero cada año, para que vengan los mejores músicos, las más bellas voces, las piezas antiguas más hermosas, es mérito de uno de aquellos locos que subieron hace 16 años a una fortaleza que entonces estaba derruida y derrumbada por el olvido de siglos. Esa persona que elige con amor cada pieza y que nunca nos ha fallado. Esa persona es nuestro Juan Ignacio González Lorenzo, a quien damos gracias infinitas por su pasión y desvelos. Sin ti no se puede entender la luna llena. Y este año nos ha traído a dos virtuosos maestros, uno de ellos bien melenado, como pueden ver, y una voz celestial, Elocuentia se llama, que traen versos musicales del mítico Martín Codas, de aquellos mismos años de 1200, cuando esta tierra fue reconquistada a sus habitantes musulmanes. Es decir, la música que suena esta noche coincide con la época en que la Alcazaba fue reconquistada. Nosotros, los que hablamos y los que oís, que somos retazos de tiempo llevados por el viento y la vida. Viento que no se va el recuerdo de aquella alcaldesa joven, inquieta, luchadora, que jamás se rindió por los suyos y que hace 6 años nos dejó.
A su memorial dedicamos esta noche este concierto a nuestra Cefe González Rubio. Tu espíritu sigue entre nosotros, tu memoria nos impulsa a seguir. Y este viento, qué curiosa es la historia, este viento que nos recuerda que justamente hace 80 años, en unos días de verano como hoy, durante la terrible y fratricida guerra civil, una columna con 8.000 personas desesperadas que huían buscando la zona republicana, fueron aquí apresados, dispersos y muchos de ellos muertos junto a estas murallas. Todavía escuchamos sus llantos y lamentos, nunca más esta locura, nunca más. Viendo hoy los refugiados de Siria, recordamos sus rostros y por eso esta noche estas piedras, en memoria de aquellos refugiados de hace 80 años y de estos refugiados de hoy, pedimos por la paz, por la paz y por la paz. Ay, es verdad. Ay, es verdad. Y pedimos, porque también aquí hay gente de la Junta de Extremadura y somos reivindicativos, pedimos porque se retomen las obras de nuestra Alcazaba para que se termine el último lienzo, la última puerta que falta. Eso basta. Cuando comenzamos hace 16 años... ¡Aplaudir, aplaudir! Que eso, para que lo, ¡hay que terminar las obras! ¡No se pueden terminar! ¡Hay 2.000 personas pidiéndolo aquí! Cuando comenzamos hace 16 años, quisimos que cada luna llena de agosto fuera una fiesta. Pero una fiesta con sentido, una fiesta de la memoria. Queremos desearos, por tanto, prosperidad, salud y larga vida para volveros a ver por aquí. Ciudadanos y ciudadanas, por lo que hoy estamos y por todo lo que aquí estuvieron, ¡que suene la música!
muchísimas gracias y bienvenidos a este recorrido por las músicas medievales que esperemos que disfruten en nuestra compañía. Hemos empezado con una estampie francesa, concretamente la Thiers Estampie Royale, que corresponde a, o se encuentra en la colección más importante, el Cancionero Real, que alberga, como digo, la colección más importante de música francesa del siglo XIII. Muy bien, yo no sigo. Yo no sigo. Si Dios no existe, yo no sigo.
Protección Civil, y sobre todo, fijarse si esto es un milagro, que lo que estamos haciendo es como si en el año 2716 se juntan 2000 personas a escuchar música de este tiempo. Eso es lo que hacemos hoy. No creo. No creo que escuchen música de este tiempo. Y sobre todo, este concierto increíble y este castillo de fuego lo hacen posible los habitantes de un pueblo de 200 habitantes que se llama Reina. Salud, trabajo profesional.
se